Hola SpeakCuber, hoy vamos a hacer la comparación de estos dos 9x9, el Yushin Little Magic y el Mufang Yoshi MF9. Así que acompáñenme en este video. Ok SpeakCuber, vamos a revisar estos dos modelos 9x9. Tenemos el Mufang Yoshi. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, la primera observación que tenemos es de que el tamaño, ¿no? Es importantísimo acá, porque es exageradamente grande este y es exageradamente pequeño. No hay un intermedio por el momento, pero bueno, ya depende de los gustos, ¿no? Vamos a sacar esto. Los colores son muy, muy parecidos, ¿eh? Ambos son full bright. Sí, porque tiene el celeste aquí. Ahí lo pueden ver, ambos tienen el celeste. Por el momento son muy parecidos, excepto en el tamaño. Pero vamos a ver en el giro, que también es lo que nos importa. Y en el plástico, qué tal es la calidad de todo eso. Ojo que están casi el mismo precio ambos. Son muy... diferencia de 5 soles quizá. Bueno, voy a sacar primero el 9x9 de Mufang Yoshi. Mufang Yoshi les pone así, MF, 7x7. MF, que es Mufang Yoshi, y el 7, ¿no? En este caso, este es 9x9. Lo estoy sacando en este momento. Primero voy a probar este, antes de abrir el Yushin. Entonces, sí me parece un... Uy, acá ya vemos un problemita que hace lockups. Pero eso siempre pasa en los cubos grandes. Mientras más va creciendo el cubo, imagínense un 10x10 o un 11x11 de esta marca, es probable que les salga esto con más frecuencia. Así que hay que tener un poco cuidado y ser un poco más precisos en el giro, ¿no? No girarlo tan rápido, porque de todas maneras estos cubos no son para velocidad y no van a competir con un 9x9 o un 8x8, ¿no? Entonces, si quieren hacer velocidad, les recomiendo que sean un poco más precisos en el giro. ¿Okay? Así como estoy haciéndolo yo, ya no lo giro con solamente el dedo, sino que giro totalmente la capa y hago el movimiento, ¿no? Quizá con toda la palma o algo así. Eso es para que no tengan que ustedes estar poniendo la pieza nuevamente, que seguramente les va a demorar más de lo que les demoraría ajustar o poner en correctamente el cubo, ¿no? Para que gire. Sí. Okay. Vamos a ver ahora cómo gira el Yushin. Primero voy a sacarlo de su bolsita. Esto es acá, sí. Okay. Bueno, lo primero y lo importante es de que el de acá sí nos cabe en la mano, sin problemas, podemos hacer los giros. Y el de acá no, ya sufrimos un poco, pero bueno, yo todavía puedo girarlo. El giro no es tan... es una con otra, ¿no? Creo que aquí en el que gana el Mufang Yoshi es en el tamaño. Definitivamente, porque uno puede, incluso si es que lo llegas a dominar bien, puedes hacer velocidad sin que se salgan los lockups que viste hace un ratito. Definitivamente, si llegas a controlar bien este cubo, por el tamaño en sí, va a ser muy fácil hacer velocidad, si quieres llegar a hacer velocidad en caso, porque no entra en las competencias. Pero si llegas a querer hacerlo, por el tamaño me parece que está bien este MF9. Este, por otro lado, va a ser un poco más macizo, ¿no? O sea, no se te va a desarmar con tanta facilidad. Y esos lockups que viste en este de acá no te van a salir, porque este es un poco más compacto. Aparte que te obliga a que los giros sean precisos ya por el tamaño, ¿no? Ahora, si tienes las manos más grandes, quizá puedes hacer velocidad con eso y a la vez tener la estabilidad, ¿no? Otra cosa que nos fijamos es de que acá, no sé si llegan a ver, pero las piezas internas son primary. Es algo importante también, porque me parece que Yushin no saca base negra 8x8, creo que no saca. Por ese lado, entonces no hay problema, porque si fuese base negra, el plástico cambia un poco el giro. Pero si es primary, ya el giro es el mismo, sea base negra o sea stickerless. En cambio aquí, el plástico es el mismo stickerless, entonces esa es la diferencia. Pero como ambos son stickerless, no va a cambiar en nada el giro. Bueno, por otro lado vamos a ver el corte de esquinas, aunque ya sabemos que en un 9x9 y un 9x9 o cubos grandes de 9x9, 8x8, 10x10, el corte de esquina va a ser lo mínimo que podemos ver, ¿no?
Y entonces, vamos a probar. Siendo muy exagerado, voy a ponerlo en línea con línea de aquí. Y si lo giramos, ya no da. Ok, no da. Un poquito menos, y ahí sí da. Así que, este cubo de acá sí nos deja hacer corte de esquinas, pero me parece que a 45 grados, no línea con línea. No línea con línea. Lo dejamos ahí y ahí puede girar todavía. Vamos a ver este de acá. Y creo que este sí vamos a tener que cuadrarlo bien, ¿eh? Si lo ponemos en línea con línea. Sí corta, ¿eh? Pero ahí ya ven, se deforma. Entonces eso ya es un problema. Porque este no se deforma, sino que no te deja hacer el giro. Entonces es mejor que no te deje hacer el giro a que se te deforme todo y tengas que estar acomodándolo después. Entonces yo creo que es mejor que no te deje hacer el giro. En ese sentido gana el Yushin. Ok, vamos viendo que el de acá tiene un mejor tamaño, y el de acá un mejor giro, así que vamos empate por el momento. No voy a hacer una soft como estamos acostumbrados porque me voy a demorar mucho, pero lo que sí vamos a ver ahora para ya decidirnos por alguno de estos es una soft de 3x3. 3x3 quiere decir solamente las capas externas nada más. Esto para que vean con cuál de ellos, y gracias al tamaño, ¿no? Obviamente, con cuál de ellos me siento más cómodo y voy a hacer un mejor tiempo. Ok, vamos a comenzar. Ambos tienen diferente scramble, diferente mezcla, para que no haya ventaja uno sobre el otro. Aquí vamos a comenzar con el Yushin Little Magic, que es el más grande. Así que, 1, 2 y 3. Bien, 35 segundos con el Little Magic. Ahora vamos a ver con el otro, que es el Mofang George. Quien gane de estos, definitivamente vamos a saber si es que el tamaño importa más que la rapidez, o en este, en el 9x9, de hecho, para que lo compren o se decidan por si es, o si lo quieren más grande o más rápido. Veintinueve segundos, esos son 6 segundos menos, así que vamos a darle por ganador a el Mofang George. Esto yo le he sentido más cómodo, de hecho, porque los giros se pueden hacer más rápidos. Siempre me ha querido hacer un lock-up, pero no lo he dejado, siempre me he detenido casi al momento de querer hacer en el que iba a hacer el lock-up. Así que les recomiendo que si van a comprarse este de aquí, practiquen la precisión del giro, dejarlo bien cuadrado para que no se desfase. Y si van a comprar este de acá, acostúmbrense al tamaño, ¿no? Porque seguramente he hecho ese tiempo porque no estoy acostumbrado. La primera vez que hago un soft de 3x3 con este de acá. Así que espero que les haya gustado el video. Y bueno, Speakeeper, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Y si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.